cuando. Luis Felipe Gamerra dice no. Bueno, señores, buenas noches a todos, queridísimo Blondinero, bienvenidos todos aquí. Hola, camarada Elmo, bienvenidos aquí a otro directo más. Esta noche estaremos jugando lo que es Little Nightmares, lo cual este juego me lo recomendó mi colega W.C. Ray William. Para mí es un gran placer que todos ustedes estén aquí. Luis Felipe Gamer. Vamos a ver. Bienvenidos. Sí. Dice, la verdad, pienso que Little Nightmare es un... bueno, según me dijeron, es bueno el juego. Lo que siento es vértigo en la cola cuando juego así, medio... misterioso como este. Mucho le gusta ver ese mensaje cuando entran. Soy un buen bromista. Mentiras, bro. Jamás haría eso. Buenas noches, Felipe. Luis Felipe Gámez, tú eres nuevo aquí. Que ahora que yo te estoy viendo. Ustedes ven que lo que ustedes ponen llega un poquito tarde. Lo que pasa es que el directo tiene un retraso, ya que sabemos que no tenemos una buena conexión. Es una conexión del orto. Aquí a Tío Bro te apoyamos. Thank you very much. Así que vamos a empezar. Una muchas. Así yo. Ajá. Por eso te ve que siempre he querido darle un cambio al canal, jugar juegos diferentes. Ve que no estoy jugando mucho el último móvil. O sea, porque quiero traer otros juegos al canal. Aún estoy suscrito. Like. Si eso no me suscribí ayer. Ah, ok, brother. ¿Y cómo tú vengo atrás de mi canal, Luis Felipe? Este juego significa Pequeña Pesadilla, Little Nightmares. Es el segundo título que salió no hace poco. Es misterioso el juego este, así que... ay, Dios mío. Buenas noches, Luis Felipe. Casi lo elimino del canal, ¿qué pasó? Pensaba que... no, Charlie, era bromeando. Así que ya ustedes saben, mira, ahí está Charlie, que es uno de los moderadores del canal y también moderador muy estricto. También como Yajaira, que están ahí. Bueno, la verdad, nunca es malo probar nuevo. Claro que no. Es lo que yo te estoy diciendo, porque es que yo, o sea, no puedo enfocarme solamente en jugar un juego, porque llega un tiempo que se nota el cansancio mental. Porque yo soy un youtuber que me gusta jugar variedad de juegos. Por eso que yo quiero que si me apoyan en ese, me apoyen en el otro. Aunque no les guste, por lo menos entren, dejen su like y apoyen. Comparte el canal para uno crecer mucho más, ¿verdad? Y que hay que darle cambio al juego, porque uno no se puede volver monótono. Oye, bro, ¿por qué no subes de subs? No sé, la verdad no sé por qué no he subido de subs, porque se me ayudaran a compartir el directo. Sé que algunos lo hacen, pero si la mayoría lo hicieran, pues pudiéramos crecer más de suscriptores. Ah, tú tienes 3800. Ah, eso tú está bien. Imagínate ahora que estamos saliendo a flote. Dice, porque el algoritmo de YouTube... ajá, mira, camarada Almo lo dice. Porque el algoritmo de YouTube no es amigable
con los canales humildes por desgracia. Ya tú tienes razón. Si hubiese sido un canal random y haciendo broma y disparate y cosas así, de una vez uno crece, ¿verdad? Como es un canal de juego para no pasarla bien, el algoritmo no le da, no le hincha la pelota de compartir el directo. Acabé de ver 3.900. Oh, tú vas bien, oye, tú vas bien, ¿eh? Para adelante, para adelante. Yo siempre le a la gente que está subiendo, le deseo lo mejor. Hey, vamos a empezar, ¿verdad? Porque esto es como medio lineal, ¿verdad? Mi madre. Pero es la primera vez que yo juego este juego, yo no. Amable, yo salí de ahí, ¿verdad? Entonces, yo supongo que debo ir para acá. Ya lo comparto. Por eso les sugiero que vean, y si van a ver directo, véanlo desde un teléfono móvil. Ya que con el internet que tengo no puedo transmitirlo a una calidad ya así 720, 1080, algo así. Es por medida, por el internet, de que no tenemos fibra óptica. Lamento eso. Pregúntame cómo diablo yo salgo. Para ir para allá, para allá. Esto no se ve ni una mierda. Tú deberías jugar FIFA 2021. Qué Brutus. Usa el mechero. Tú deberías jugar FIFA 2021 en su juegazo. Ah, tú lo subes. Ok, ahora sí. ¿Cómo yo hago? Apretamos dentro de una vaina, un cuarto rarísimo. Oh, ok, ya. Dice algo más que aprender por aquí, yo no veo. Si hay algo más que se pueda aprender. No, porque es que eso. O sea, los juegos así de FIFA, de fútbol, a mí no me gustan. La verdad es que no. A mí me gustan más los juegos de béisbol, que es uno de mis deportes favoritos. Ok, ¿qué es lo que habrá que hacer? Voy a bajar fuerte. A ver, ya prendimos la vela. Dios, a ver. No me sé. Que no me sé los botones todavía. Lanzar, agacharse. Y yo supongo que esa puertica hay que abrirla. Ajá, ahora sí. Y muy bien. Entonces, para eso tendría que. Yo me agaché. Ah, ya. Pasa que estoy jugando en mando. Y ahora que me estoy aprendiendo los botones del juego. Dice yo tengo 4.700, pero no suscripción. Solo por vista de un video. Ya quisiera que fuera un suscriptor. Uff, sería genial. Tengo que subir para acá entonces. Entonces, ahora estamos mucho más cómodos. Mira, tengo dos monitores. Puedo leer los comentarios de un pronto ahí. Yo tengo 90.000 vistas en mi video de FIFA móvil. Se va a apagar el mechero ese. ¿Qué hay que apagarlo? Supongo que hay que subir hacia por aquí.
no, no salga como una un monstruo o algo. Dice dos monitor y dos almohada. Entendí lo de la almohada que tú dijiste. Dice, men, el ambiente del juego, de verdad, hoy como que si también tú no como tú, yo casi casi cagado, me da susto. Mira que yo no quería jugar esta vaina. Yo soy medio pendejo para estos juegos. Mira qué hace. Un muñequito diabólico ahí, mira, para hacer vudú y vaina. A ver. Entonces. Qué agachado es. Tú ya. A ver. Y me agacho. Ahí es para agarrar cosas. Apago el mechero. Prendo el mechero. Una silla colgando. Coño. Que había visto una vaina en la puerta. Hola, hola. Ah, sí. Dos almohadas, aquí hay más de dos. A mí me entretiene ese juego. Por acá, luego por ahí. Vamos, sube. ¿Cómo será que puedo subir ahí? A ver. Ok, saltar y agarrar. Bien, gracias por ponerme tutorial ahí, por lo menos. Eso es para la gente bruta como yo. Wow, una chancla. Ay, madre. Hay un señor ahorcado ahí. Madre. Solamente dos gente están viendo el directo. Madre mía. Ahora hay tres. Bueno, el señor parece que tiene una deuda de muchos miles de dólares, parece. No pudo pagarlo, los cobradores le metían presión. Compró 50 pies de soga y mira, la gente está colgado. ¿Te imaginas que ese hombre se caiga de ahí y me caiga atrás? ¿Cómo yo hago para? Hay que como que subirse en algo. All right. Aquí hay que usar la inteligencia en algo, ¿no? Como, espérate. Hay que voltear la jodida silla de mierda. Ahí sí. Sube, 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 niño. Espérate. Saltar. Bingo. Ay, 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 ay. Tendría que prender el mechero porque yo no veo nada aquí. Uy. Imagínate, Charlie, porque si era la primera vez que tuve un juego así como este. Y eso que me lo recomendó mi amigo William. Dice, no, ¿por dónde juégalo? Tú verás qué bueno. Sí. Para tú verme cagándome de miedo, ¿verdad? Una mano rara ahí en la nevera. A ver, habrá panes y sándwiches aquí adentro. Ya, aquí
Mira, no, no hay ni mantequilla para uno poner a hacer pan. Qué lío este. Ya se no me gusta esta vaina. Por aquí, por el huequito. Yo no puedo. Mira, no, no me deja pasar. Ahora sí. A veces tiene como problema para poder entrar por un boquete. Blonde. Blonde, luteé al muerto. Por ahí que estaba colgado, no voy para qué. Le gozo ese viejo me caiga atrás con tu solo. Ese juego es para fundirse. Que salga humo eso, ¿verdad? Aquí hay que pensar que lo que hay que hacer aquí no te dice de que mira, agarra esto, agarra lo otro. Mira acá, estos conitos yo he visto como que cada vez que yo aparezco se mandan. Claro, tranquilo, ¿no? Ni molestemos a esa vaina. Aquí hay que ver qué hacer. Tanque de gas aquí arriba. Espérate, tengo que encender esto. ¿Qué es lo que parece ese conito? Goku teoría. Nuevos subs de Luis Felipe Gamer. El que te promocionó. Oh, gracias Goku Teorías. Gracias a Luis Felipe, hombre. Gracias por eso. ¿Qué cojones de hoyo tengo yo que hacer? Este problema. Este juego mata cerebro, hay que llamarle. Hay niños, ¿tiene frío? Ah, sí, digo que sí, que tiene frío. Escuché que los acontecimientos del juego pasan en una pequeña islita. No, no me puedo subir aquí. Espérate. No lo puedo, ¿no? Pinche tanque ese. Para qué hace, Dios mío. A ver, el conito no hace nada. A ver si puedo. No. Jalar eso tampoco. Nada. No sé qué hacer en este chingo. Déjame ver. Yo creo que no. Ah, no me deja de volver. Cerrar esa porquería. Sé que habrá que hacer algo, ¿eh? No sé qué voy a hacer ahí, ¿no? Lutea al hombre. Hola, nuevos subs, Luis Felipe Gamer.
Ya 1020. Muchísimas gracias, señores, amigos. Gracias por pasarte por este canal humilde, cristiano. Déjame ver, señor, que está colgado de arriba. Donde no se puede lootear. Papel de baño para cagar. Oh, mira, papel de baño. Venga, señor, pues si acaso usted tiene deseo de ir al baño, mire, yo le dejo esto. Ya usted sabe. Nos vemos. A ver si hay algo bueno. No. Blonde. Ah, hombre, concho, yo pensaba. No, lo que pasa es que yo vine aquí, el señor. O sea, yo vine aquí amablemente al señor, le dejé el papel de baño por si él, tú sabes, él tenga deseo de ir al baño. Por eso le dejé el papel ahí. El problema es que aquí no me tira lo. No, no me dice. No me dice realmente. Pero tú déjame ver. A ver. Muy bien. Okay. Esta noche se te aparece el viejo ese. Espérate, hay que ponerle. Oye, Charlie, tú no sabes la comodidad de uno tener dos monitores. Notar, lo que nos hace falta es una silla gamer ahora. Entonces, si es por aquí, es para allá que coger. Por lógica. ¿Qué cojones lo que hay que hacer? Chingón, que yo estoy medio. Y entonces ahí no puedo subir. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Madre mía. No sé qué es lo que tengo que hacer aquí, Dios mío. Hay un tanque de gas, ¿verdad? ¿Qué puerta ese tanque ahí? Cosito no le pasa igual, le pasa igual ahí. No sé qué es lo que hay que hacer en este ching. Le pedí, ¿quién me podéis ayudar, por favor? Ay, madre, no me espacio para uno. Y si te consigues un asiento de autobús y lo turné, yo creo que sí sería una buena idea.
ojo de un carro y modificar y ponerlo aquí. Es que la silla gamer es tan cara, ¿sí? La silla gamer cuesta, aquí podría costar casi 10 mil pesos dominicanos. Eso es algo, y eso es caro. Depende de la marca. Oh, concha la madre. No sé qué hacer aquí en este chingo. ¿Quién sabrá qué es lo que hay que hacer en esta vaina? Entonces no hay pase por un OBS. ¿Qué es lo que no estoy haciendo? ¿Qué será? ¿Qué será? Qué más problema, dispositivo calentándose ahí. Mírate, no quiero subir. Y se utiliza lo que veas, lo que parezca sospechoso. Parezca sospechoso. Un montón de ropa. A ver. Dice, no entiendo el elevado. No entiendo el elevado precio de la silla gamer, solo voy al mercado. Voy a comprar una silla de madera, la pinto, le pongo luces. Y sí, es lo que te digo. Y eso dice, ¿por qué es tan caro una simple silla? Creo que depende de la marca también. Yo creo que eso es una exageración también. Silla cuesten tanto. Tú la comparas, eso es casi igual que una silla de oficina, ¿no? Porque tiene algunas funciones mejores. Yo odio trancarme los huevos así. No me gusta. Mira, aquí hay un inodoro. Mira el truco. A ver. Ya que subí más con otro sitio. A ver. Yo podía subirme a algún otro sitio, pero no veo. Aquí arriba había. No. Opera por ahí. Esa vaina aprieto, ¿qué será? Porque ahí hay como una vaina rara, mira, esa cosa negra. Sabemos que no es ahí. Mira, hay una cosa negra en el medio. Y unas tres almohadas, una silla. Y oficina también estaré bien. Sí. Con una silla de esas oficinas se hace. Pero si uno nada más hay que modificar un chingo. Y yo con una silla de oficina me conformo. Ahora mismo para esta. Para este rompeespalda que yo tengo aquí. No es fácil. Medio
Entonces yo estoy siguiendo el rastro de esta vaina. Mira, él llega hasta aquí. Salí de mi casa un momento y miré. Y miré al horizonte, vi que salía humo de algún lado. Pensé que era un incendio. Entré a ver el directo. El directo de nuevo. Y me di cuenta que yo había botado de rato. Ah, hostia, espérate, déjame ver. Era por aquí arriba, mira. Eso era lo que yo no estaba viendo. La nevera era una escalera. Coño, casi se me quema el procesador. Vamos, muchachito, el oscuro. Ay, madre. Gusano negro. Hostia. Otro truco nuevo ahora. ¿Dónde? Tendrás que usar su cerebro máxima potencia para pasarse al juego. Por poco se quema el procesador. Cogido. Oye, pero el chamaquito tiene fuerza para pegar tabla. Uff, ya si no me gusta el escenario, ¿no? Los conitos de helado se mandaron, por aquí. Ala. Ya me llené de que de mierda fue. No. Ya, che, no puedo dejarme agarrar de esa mierda. Coño. Prende, prende. No. Hostia, hostia. Ahora tuve esa mierda atrás de mí. Rica, muchacho, la mierda. No puedo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, William, ¿qué fue que tú me metiste? Ay, 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 ¿por qué? Ay, 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 Dios mío, ay, Dios mío, ay, siento vértigo en la cola. Oye, hasta el viento da miedo aquí, escucharlo. Procesador en modo Dios. A mí bien me parece una niña. Esas cosas son sanguijuelas. Son como vampiros que chupan sangre. Sí, las sanguijuelas son así.
sé por ahí qué hay. No es por ahí nada. Si hubiese sido por ahí, hubiese abierto la puerta. Libre, este juego es más cómodo jugarlo en mando que jugarlo en PC. Vamos, sube, 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 sube. No. Allí que yo pensaba que era estaba jugando a la microfe. Que no me... Vamos, sube, 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 sube todo, sube todo. Ok, mantén X para correr. Corre, niño. No. Pónchale, me caí. Oye, qué otro tipo de juego, un lío. Eso para no caerme, no voy a caer, no me da tiempo. Uy, qué desgraciado que hizo este nivel un bacano. Jugarlo de día. No, muchachito, corre. Mira ese problema. Se cae doblando. Ese es el punto. Por eso es un juego de terror. Ahora mismo solo hay dos gente, mira, ustedes van a matarme. A ver, si yo pudiera saltar esa vaina, pero yo puedo saltar corriendo. Da una vaina. Ok, corre, 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 corre. No pasé. Coño, ya va. Que me detuve ahí fue, ah, ya. Ah, si tú vas corriendo, se está más rápido. Vamos, ábrete, ábrete. Vamos. Corre, 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 corre. Buena, eso. Ok. Que yo soy muy curioso cuando veo que puertas raras así. No, eso no es para, eso no es para abrirse. Por lógica es por ahí que hay que pasar, por aquí. El miedo de día es mejor. Si se asusta, sales corriendo. Y voy por el tema. Ay, mi madre. Ay, ay, ay. Se le apareció mi primer boss.
una mosca ahora, eh. A mí siempre me gusta mirar para el otro lado. Papel. No sé por qué tiene tanto papel de baño aquí. Bueno, aunque la verdad yo también soy bien asustadito y prefiero jugar en cuarto iluminado. Y eso, cosa de miedo, eso es algo, como dicen, psicológico. Mira a tu alrededor. Estoy seguro que si paso por esa puerta me voy a achicharrar de corriente. Entonces, hay un interruptor. La puerta. Vamos a cerrar la puerta, señor. Que tenemos que bajar. Ah, pero espérate, falta algo aquí. Ahora no se quiere abrir la puerta esta. Subir algo esta caja de papel de baño, que no sea nada más para limpiarme. Olvidé decir que los bosses del juego son coda. Si sí, son como muñecos así medio deforme y vaina. Hostia, hay que empujarlo más para allá esto. Tiene que polimetrar. Pasa, 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 pasa antes que pase la corriente. Un cuarto solo, no hay gente. Donde ves película de terror, ¿cuál sería? ¿Sabes? Sí, yo he visto mucha. Pero no sé, eso de terror, ¿verdad? La de Annabelle, ustedes la han visto. Una vaina que se llama La Ouija. Annabelle, la vez 1, 2 y la 3 yo la vi. Ya sé cuál más fue que yo vi, que no me acuerdo. Yo he visto muchas películas, Cuidado que si ese carrito te choca. Otra puerta con corriente. Hostia. No puedo subir algo. Ya los carrito mierda ese. Que va a ningún interruptor.
Apaga esa corriente de ahí. Muñeco rarísimo ahí. Eso indica que yo pudiese... Déjame practicar esto antes de... Mira, oh. Tenemos entonces que apagar todas las luces, mandaron corriendo como loco hasta allá. Hay que contar el tiempo. Tiene que ser rápido, sí. Tírate. Hice trabajo dos veces. Dice, no joda, ya no veo películas de terror. Si sí, llego a ver una con un puñal bien. Anda, ya, che. Aquí. Hola, Alex MBX, buenas noches. ¿Qué tal? No, el tiempo.
Dale, tenía mucho que no pasaba por aquí. A un tiempo. Pensa un momentico. Yo hice eso, yo brinqué. Hay que echarle un vaya. Corre, 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 corre. Por suerte. Buenas noches, Ale. Hey, hola William. ¿Qué onda? Regalo de vuelta aquí. Ahí está, señora William. Que me recomendó el juego. Dice, antes salía en tus directos una esquina de la pantalla, la cantidad de personas, la cantidad de personas que se conectaban ya no. Ah, coño, espérate. Coño, ¿verdad? Sí. Y verdad, sí. Qué detalle de. Sí, que tenía cosas de los espectadores apagados. Por eso era que no aparecía. A ver. Déjame ver. Ahora sí, yo creo que sí. Chécalo ahí a ver si aparece. Yo creo que ahora sí, ¿verdad? Qué buen detalle. Oh. Coño, coño. Apaga la luz. Hay humo, hay humo. Apágate. Ay, mamá mía. Se puede engañarlo. Ay, madre mía, si ese ojo me ve. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? No es mucho que hay duro, ¿no?
Me vio todo jodido. Cuando doble para allá. Sube, sube. Ahí estamos. Y madre, esa vaina tan fea. Me quita ese. Mago ese para acá. Sí, es que tengo que hablar así para que no me oiga. Paso ahí. Como que le duele la barriga. Dios, se está cagando, se está cagando. Se va a morir. Ya, ya te. ¿Y ahora? Espérate, espérate, sí. Dame eso. Ajá. Comida. Wey. Gracias. Ay, me ayudó ahí. Por aquí. Eso, no. Dice, para eso son todos los papeles higiénicos. Para limpiarse el culo. Esto está peligroso. Un baño. Vale, jabones. Ay, mira, están las sanguijuelas ahí arriba pegadas. Pensé que iban a salir unos morenos a querer darme sin vaselina.
Corriente. Hay que subir hacia allá. Tú sabes. Regresé de comerme un pan con queso. Oh, vaya, 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 vaya. Llega hasta el bolsillo, yo pasé a uno. ¿Cómo yo salto para allá? Ah, yo sé dónde uno enciende las velas, es donde se guarda el. Subí altísimo. All right. Vamos a un chingo. Subieron por este lado. ¿Qué vamos a hacer? Hay screamers. ¿Qué significa eso, screamer? Acá no hay, pero forma de morir. Confundidis.
Okay, aquí no hay fo no hay, pero forma de morir sí hay. Yo creo que no subo nadie. No. Tienes que mover la palanca y eso te lleva al otro lado. Oh, right, sí, vamos a hacer eso que nos dijo Charlie ahora. El langosta de arriba. No se puede caer en este juego, ¿eh? Subí, subí. Qué estúpidos. Sube. Gracias.
ustedes. Trabían los controles, no puede ser. Puedo soltar el vaina del agarre. ¿Dónde que voy, Dios mío? Un 60% ya. Lo deja ahí de fuego. Vemos que se echa. Ay,
Cúrense ahí. Ay, 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 ¿en qué lío tú me metiste, William? Así ahora blanca, te hago así. Que obligado hay que coger por acá. Madre mía. Oh Dios. Echando chinga chinga. Que si este nivel es un bacano, sí. Que si este nivel hay que aplaudírselo. Y se me hace que el sonido del elevador se parece a un retrete cuando bajas la válvula.
Una duda, si pones un poquito más de la mitad de la palanca, si pones poquito más de la mitad de la palanca, vamos a probar eso, ¿verdad? A ver. ¿Qué pasaría? Tedioso tener que hacer todo esto por otra vez. David Suriel, ¿dónde que lo que? Hola David, ¿quién va a estar? Bien, vamos arriba entonces. Poquito más de la mitad. Blondes, yo soy David, sobrino de Yajara. Ah, sí, yo sé que eres tú. Dios. Se me extravía los botones.
Ya casi la tienes, ten paciencia, haz de nuevo lo mismo. Buscando que yo ande borra el juego ya. Lo chilling. Te troleó las perspectivas. Eso sí es verdad. No me gusta esto juego así, bro. Con la cámara que se ve así. Qué incómodo. RPG será. Camarada, juegas Free Fire. Ahora bien, lamentablemente no lo juego, ¿no? Hay que ver a William. ¿Qué tanto le costó? Y yo creo que él se fue. Ahí que está. Ese lado. Yo creo que fue que me tire donde no era. Él se va el pasito ahí, ve. Y así que tiene que irse. Jugaba, ¿verdad? Pero hace meses que ya no juego. Pero juego un buen al free, diré con amigos. Él se está moviendo, ¿verdad?
toca la tortuga. Una tortuga tenga más raja. Yo juego Free Fire, pero solo clasificatorio de escuadra. Ay, mamá mía. Llega el pasito ahí, de aquí a mañana. No, que no puedo moverse, me voy a poseer, no puedo caer. El Free Fire es un juego peor, juego gratis, sí, pero lo que no me gusta del Free Fire es el autoapuntado que tiene. Llegó al tope. Pero si tú quieres, puedes ir jugando con un muchacho que está en el chat. Se le jodió la gomita. Puso del mando.
Yo juego más luego cuando termine el directo. Muy bien. Blanquita se le dañó la goma. Joder. Será ahora lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, que es ahora Charlita. Ah, bueno, también aquí mismo. Sitio. Okay, esa era la idea. Mira qué vuelta ponen a uno, bueno.
esa fase no dejes que te dé la luz. Tengo que ver dónde me pueden encontrar. Que el ojo ese no me vea. Usa para allá. El señor de los anillos también había el mismo ojo, sí, Sauron. No sé si puedo pasar por ahí.
Luego está probando tu paciencia, eso es. Mira, te digo a ti, posible que no se haya caído de esta vaina. El blonde está enamorado, supira. ¿Qué te ha pasado? Qué cabrones son esta gente. Hostia. Este, el ojo de culo es el que nos está mirando a nosotros.
Mira esa mierda. Está casi borrado el juego ya. Está casi borrado. No me puedo poner detrás de esa audio caja, mierda. Hacerlo como yo sé hacerlo. Parecido a lo de antes de que pase el emo. Necesito. Hace 2 horas. Oye, no es fácil.
2 horas para retirarnos y seguir mañana. Espérate. Que me confunde. Dale fácil comienzo, después vas a mejorar en ese juego. Si no lo elimina. Se fueron todos los espectadores. El tipo de cámara que tiene que desopera. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí entonces. Vamos a continuar mañana aquí en Little Nightmares. Pase buena noche. Pasen buena.